Yo soy un pobre chaucano que vengo de Chauco aquí, y a mi niño Dios le traigo un gallo kikiriki. A que compartas conmigo un ratito agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. Un soldado a casa regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya. Un hambriento y tiene de comer, y hoy donaron a una iglesia una fortuna que la guerra pronto se acabará y que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna. Aleluya, 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 aleluya. Que la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque algún día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. En algún lugar
pasó el eclipse de la luna. Porque esa oración se haga verdad, porque pare toda la locura y que haya felicidad. Aleluya, 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 aleluya. Cuando hay talento a través de la música, cuando también hay talento para escribir, para expresar todos los sentimientos, una mezcla de pensamientos a través de la poesía, a través de la prosa, a través de un poema. Tenemos a Cookie como una de las que escribe. También hay alguien por ahí que le gusta escribir y tiene ya varios poemarios. Él fue mi profesor en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, el profesor Isidro Antonio Vargas, que en esta noche nos acompaña, profesor Isidro Vargas. Y de su poemario, Lo que cuentan las mariposas, su poema Mariposas 2 dice: volaron, pasaron por una metamorfosis, partiendo de los adentros de mi ser. Sentí cuando se desprendieron de mi alma, tal vez las corrientes de unos vientos alisios les llevaron a otras patrias de mi mar Caribe. Espero que donde arriben, lleven algo de mis sentimientos. Parte de lo que dice el poemario, lo que nos cuentan las mariposas. Y también inspirado en un día como hoy, perfectamente en la vida, en la historia de las hermanas Mirabal. Néstor Colón nos va a recitar Implorandum de profesor Isidro Vargas. Paz, pido paz, mi Dios, para los huérfanos de amor y de cobija física y espiritual. Paz, Señor, pido paz ante los seres afligidos por tanta guerra brutal. Paz en ti, Cristo, pido paz, urgente paz, que aplique en un todo en el plano global. Paz aquí imploro, en los recónditos del alma y del corazón de la humanidad. Paz aún en tiempo de terquedad, de abuso físico y emocional, de trastoque humano y carencia cristiana, de cristiandad, perdón. En un implorando te pido paz, solo paz, creyendo que tu Santo Espíritu en la tierra está. Voy a presentar una amistad mía de muchísimos años. Creo que esto fue como para 1990 o algo así. Éramos un grupito de que queríamos declamar y se inventó el concierto de arte, ¿te acuerdas, Nelson? Y entonces estaba Suset con nosotros, estaba Silvia María Suárez, Amit Galif estuvo con nosotros, David, y lo que hacíamos era que nos íbamos por los diferentes museos, hasta íbamos allá a la playa y declamábamos y nos divertíamos muchísimo. Y de ahí salieron poemarios Por un tubo y siete llaves. ¿Cuántos tú tienes? Material para tres más. Material para tres más. ¿Y tú, Nelson? Cinco. Yo tengo dos y estoy en la antología de poetisa puertorriqueña de la Universidad Católica de Puerto Rico. Y ha sido un orgullo para mí pertenecer lo que ellos llaman la galería de las poetisas puertorriqueñas. Suset,
te he admirado siempre muchísimo. Tú tienes un poemario, Pasiones. Pasiones. Hoy mi alma llora, se siente cansada, con frío y con miedo. Desde el silencio escucho su grito y veo su llanto, oculta, anhelando que alguien me abrigue en sus brazos y me diga un te quiero que sea verdadero. Otra vez me siento sola. Esa es ella. Suzette Roldán. Ahora entendí. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Siempre que nos uníamos en estos juntes, Cookie tenía la misión de asignarnos algo. Y un día, ella hablaba ahorita de sus, de esas poetisas que a ella le gustan tanto, como escuchamos Juana de Ibarburo, Alfonsina, y la que me toca hoy, Julia de Burgos. Y recuerdo que una vez yo le dije a Cookie, ¿por qué tú siempre me asignas a estas mujeres tan locas? Acaba de decirme el por qué. En aquel momento me dijo, porque tú eres como ellas. Así es que, como a ella le gusta el sol y ella dice que es como yo, ella me asignó hoy un poema de Julia de Burgos, Íntima Agonía. Este corazón mío, tan abierto y tan simple, es ya casi una fuente debajo de mi llanto. Es un dolor sentado más allá de la muerte, un dolor esperando, esperando, esperando. Todas las horas pasan con la muerte en los hombros. Yo sola sigo quieta con mi sombra en los brazos. No me cesan los ojos de golpear el crepúsculo, ni me tumba la vida como un árbol cansado. Este corazón mío, que ni él mismo se oye, que ni él mismo se siente, de tan mudo y tan largo. ¿Cuántas veces lo he visto por las sendas inútiles recogiendo espejismos como un lago estrellado? Es un dolor sentado más allá de la muerte, dolor hecho de espigas y sueños desbandados. Creyéndome gaviota, verme partido el vuelo, dándome a las estrellas, encontrarme en los charcos. Yo que siempre creí desnudarme la angustia con solo echar mi alma a girar con los astros. Oh, mi dolor, sentado más allá de la muerte, este corazón mío, tan abierto y tan largo. Echa para acá, Cookie. Cuando hablamos tú y yo, yo te preguntaba cuál era el propósito de esta noche. Y sin fallarle a doña Julia, porque, oye, es Julia. Este es mío. ¿Y por qué se lo quiero añadir? Porque esta íntima agonía de Julia, con todo su talento, con todo lo que fue, con todo lo que hizo, y como Cookie decía ahorita que esto era gotitas del saber, Julia murió muy joven, a los 39 años, después de que se le había roto el corazón unas cuantas veces. Se desapareció de sus amistades, de donde vivía. Pasó por depresiones. Y finalmente se tiró a morir. La mató una pulmonía. Pero el motivo de nosotros estar aquí hoy es levantarnos. Es que cuando nos golpea el embate de la tormenta, tenemos un motivo para levantarnos o para despertar, despertar del tiempo. El tiempo continúa su marcha, implacable. Me habla cada día como un susurro, y por qué no, a veces también, cual si fuera un trueno en mi oído. Y es que acaso me he vuelto solda y no quiero escucharle. Hoy me ha gritado en el silencio y aquí estoy, complaciéndole, pulsando letras en un teclado silente y elocuente, escribiendo paradojas sin epítetos
y dejándome fluir y cargar por ellas. Hoy querían dejarse escuchar las palabras mudas de mi espíritu. Era su tiempo. Han encontrado un vehículo de salida, un desagüe, un escape de mi soledad acompañada y se han vuelto rebeldes, como les he enseñado y yo olvidado. Han resucitado para convertirme en fénix de ilusiones y redimirme del suelo y elevarme al cielo al que pertenezco por ser Nephilim desmemoriado. Es que ha pasado tanto tiempo que hasta el espíritu se ha cansado y necesita renovarse. Volver al cielo. Es el cielo el que me llama. Arde su grito en el desierto del firmamento universal. Y yo escuché un susurro a través de un sueño en el mensaje de un amigo. Encontré mi camino, mis ganas. Hoy sonrío, empaqué mi mochila y empecé a caminar, agradecida y feliz. Me espera el cielo. Quiero decirle algo. Julia de Burgos escribió el poema de la íntima agonía en su forma literaria. Es un encuentro interno con ella misma. Ella decidió detener lo cotidiano para buscar en su interior. Busque usted también. Yo le pedí a mi hija, Tania, que nos acompañara en el día de hoy con una canción bien especial, porque luego de que nos levantamos, de que tenemos un motivo para continuar adelante, ella le va a decir por qué es ese motivo. Y ese motivo se llama Creo en Dios. Que nace una criatura más que puedo oír y el cielo ver, entonces más es mi fe. Presento el villancico yaucano. Quisiera, niño, besarte y San José no me deja. Dice que te haré llorar. ¿Verdad que aún así me dejas? Ha nacido en un portal. Llenito de telaraña.
entre la mula y el buey, el redentor de las almas. En Belén tocará fuego, del portal sale una llama, es una estrella del cielo que ha caído entre las fajas. Yo soy un pobre yaucano que vengo de Yauco aquí, y a mi niño Dios le traigo un gallo kikiriki. Ya lo sabes, niño hermoso, soy del pueblo del café. Por si quieres dos saquitos, también yo te los traeré. Yo soy Juan el Verdurero, que vengo de la montaña y te traigo viandas buenas desde mi humilde cabaña. Al niño recién nacido todos le ofrecen un don. Yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. Don Luis Llorén Torres, Trigo del Verso Negro, si lo conocemos o no. Don Luis Llorén Torres, ícono patriótico. Este dijo un secreto que yo lo mantenía debajo, así, lo estaba manteniendo. Pero sí, cumplo años. Pero le voy a decir algo, he aprendido, lo digo por ahí cada rato, he aprendido a superar los años. Lo que nunca he podido aprender es a divulgarlo. Siempre de pequeña quise declamar. Siempre quise escribir. Siempre digo que nací escribiendo. Vengo de una familia que declamadores, de escritores. Mi abuelo paterno llegó a escribir 3 libros. Uno era El Águila Negra, que se refería al pirata Cofresí. Y otro era Fernanda y Juliana, que eran 2 mujeres esperando por sus hombres que fueron a la guerra. Y el tercero, ya el tercero no me acuerdo. Pero fundó la Gaceta, y yo vengo también de un declamador que hubo en Ponce que se llamaba Bienvenido Camacho, que él era el que recitaba en el Año Nuevo, recitaba el Brindis del Bohemio. Era un hombre bien dedicado a la poesía. Hilda, Olga, les agradezco que estén aquí, porque son mis primas hermanas y eran las hijas de él. Yo vengo de una familia muy poética. Mi papá le decían el tanguista. Y cuando él cantaba, yo en el intermedio también me metía a hacer una poesía, a declamar. ¡Ay, caramba! Y cómo nos aplaudían y cómo nosotros nos besábamos y estábamos tan contentos. ¡Cómo que mira, le gustó a la gente! No, era algo especial, era algo especial. Como yo regreso otra vez y digo, siempre quise declamar, pero yo siempre quise tener como un espacio para yo escribir, como un estudio poético. Escribir, estar solita ahí, escuchar poesía, leer. A mí me gusta mucho leer. Me imaginé mi estudio con un ventanal, tremendo ventanal. Cuando el Señor me dio la provisión de una casa, yo escogí un cuarto y dije, este va a ser mi estudio. Tenía el ventanal que yo había soñado. Ahora me faltaba que en ese ventanal se viera un árbol. Así que busqué el árbol que me lo regalaron, era un árbol dominicano. Cuando yo lo sembré creyendo que iba a ser el arbolito educado que yo quería, él es tremendo de grande. Un día yo estando en mi estudio,
Pensé que alguien me estaba mirando por la ventana. Y era mi árbol, era aquella espiga, había cobrado cuerpo. Y me miraba ahí con ahí se estaba alzando con, y me estaba mirando. Y entonces yo fui donde él. La poesía se titula La sombra del señor árbol. Este árbol que yo planté, cuando aún era tan pequeñito, espiga débil que el viento con él jugaba, y siempre llevaba mi árbol la de perder. Se agachaba cuando nadie lo miraba, como si escondiera una vergüenza. La vergüenza de su existencia humilde, la vergüenza de alguna que otra rama. Este árbol que yo planté cuando aún era tan pequeñito, un día sin yo darme casi cuenta, lo encontré derecho. Derecho, derecho como queriendo sacar el pecho al viento que entonces siempre le ganaba. Lo miré fijamente y él, como si volviera a esconder sus flaquezas, también me dirigió su mirada. ¿Qué fue lo que nos dijimos? ¿Qué fue lo que nos dijimos? Que desde entonces mi árbol y yo nos hemos querido con el alma. Cuerpo del señor árbol. Hoy en la mañana se asomó por mi ventana y con la sonrisa de mil cuentos que le hace el viento, cada vez que ahora mi árbol le gana, me abrió los brazos, me cubrió con su sombra, me cubrió con todas mis esperanzas. Tengo un amigo aquí, siempre lo llamo mi compañero poético. Hemos ido hasta Aguadilla, a las 12 de la noche ya estábamos una vez declamando. Y teníamos gente mirándonos, eso era lo bonito, había gente mirándonos todavía a las 12 de la noche y atentos, en realidad capturábamos la atención. Siempre hemos estado juntos en estas bregas. Estoy muy orgullosa de Nelson Padilla. El poema que Cuqui seleccionó para mí esta noche, nunca lo había leído. Porque de Pablo Neruda, él tiene una serie de poemas dentro de su género. Lo considero un genio de la poesía. Y llegó el momento en que seleccionó unos poemas y no le puso título, simplemente le puso un número a cada poema. Poema 1, poema 2, poema 3... De todos esos poemas, el favorito mío es Poema 20. La pasada semana tuve la oportunidad de presentar en Proscenium un tributo a Alberto Cortés. Y de las dos canciones que interpreté que no son de Alberto Cortés, una era Gracias a la vida, de Violeta Parra, y el otro poema 20, de Pablo Neruda, porque es mi favorito. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos y el viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pero esta noche no me tocó el poema 20. Me tocó el poema 15. Y buscándole una melodía que la amiga que está en los controles allá le di para que la pusiera de fondo. Cuando leí el poema, me gustó mucho, así que ya voy a tener dos favoritos, el poema 20 y el poema 15. A lo mejor el próximo va a ser el 10 porque voy a ir de 5 en 5. Y dice así. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca,
Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueños, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Entramos en el segundo poema de don Nelson Padilla el martes 29 aquí en Agiterapia, agiterapia.com. Gracias. En acción te modifica.